vuelta, sí, señores. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. Un gusto poder recibirlos aquí con mi amigo, mi jefe, mi soldador al arco, mi guardaespaldas, mi consejero espiritual, mi influencer, Pablo Ignacio Candia. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, imagen también ahora. Partiendo el programa con todo. Asesor de imagen también. Sí. Ícono de la moda. Un personal shopper. ¿Por qué tiene la lengua roja? Con reminiscencia. Ah, no era así. Es pololo mío, convengamos. Es pololo. Porque antes iba conmigo a todos lados, ahora. Eran amiguitos nomás. No. Perdón. Les tengo de este al otro jueves, 3 de noviembre, un carrete, pero bomba. Ahí nos unimos de nuevo, ¿viste? ¿Podemos volver? Sí, sí, pues Adriana, quiero que saquís, pero mira, lo mejor de tu closet. ¿A dónde la va a llevar? Ya pidió. Nada ya más y nada menos que a un evento donde se lanza el perfume de Paris Hilton. Ah, sí. Ella viene. Sí, pues. ¿Cuántos tiene perfumes ya? Tiene como 10. Entonces yo le voy a parar mi Ferrari al lado a Paris Hilton, que en este caso haciendo, digamos, una alusión a la figura de Adriana Barrios. Viene Paris. Hagamos un Zoom con ella. Sí, pagamos un Zoom con ella. Lo vamos a gestionar. Muy bien. ¿Cómo están, compañeros queridos? Paula, ¿cómo estás? Todo bien, perfecto. ¿Cómo te has sentido luego de tu primer día? Maravilloso, no puedo más. Todo bien. Todo bien. Sí. Me encantó. Ceci, ¿usted bien? Bien, todo bien. Sí, muy bien. ¿Adriana? Todo bien. Está muy bonito su, no sé si es peto, corsé. Esto era de mi colección de Adri Bikini, que no resultó. Y me los quedé todos. Pero Adriana, eso lo jao, pesa como 5 kilos. Mire, qué cosa valida. Y yo en alguna vez... Muy lindo, Adriana. Adriana, venga para acá. Fuera broma. Tengo mis pantalones hasta lo que dijo Pablo. ¿Y cómo más? Pablo, mi asesor de moda. Yo la asesoré. Yo dije, esos pantalones te quedan perfectos. Esto es muy lindo como se viste ahí. Hago esos pantalones. ¿Cierto que sí, Ceci? Oiga, perdón, la gracia ya a su prenda cartera es banano, es chorito. Eso, esta mi cartera es un... Es una cartera banano, mira, okay. Te la puedo mostrar porque muy de hecho, linda. Yo pensé que, se agranda. Yo pensé que era un choro maltón. Mira. La elegancia. Y lo llevas de bolsito. Aquí lo sacas y mira, ahí va. Y la puedes usar como cruzada. cartera. Yo haciendo eso ya me entré. Siempre ahí estoy, mira. Estuvo pasando, pues, y oye, ahí... Bien. Me la cruzo y ahí Adri, sabes que me encanta tu look del día de hoy. Súper, súper lindo. Elegante, pero también con sus cosas sexy. Es decir, de todo mi gusto, de verdad. Con 5 kilos de pelo. Antes eran los chicos los que llevaban el pantalón ancho abajo. Perdón, ¿quién es este rubio? Y los pitillos. ¿Quién es este rubio? Rubio natural. ¿Cómo eres tú? Rubio natural. El único rubio natural de la tele. Pero de tú a tú. ¿De tú a tú o de yo a yo? ¿Qué dice Chile? Ya se pico, sí. Y no veas tú lo más rubio que ¿Pero por qué te vas para allá? ¿Pero para qué? ¿Dónde me voy? ¿Cómo está Huguito? ¿Cómo la ha ido en las mañanas? Bien, contento. Qué bueno, lo vi con Ramón Faría el otro día. Sí, el viernes o el jueves. O el lunes, parece. Sí. Incluso. No, lo vi muy bien. ¿Cantó? Cantó tímida. Más en eminencia de la televisión. Lo hicimos cantar. Increíble. Muy amoroso Ramón Faría. Me gustaría saber por qué... Está nuestro jefe en el piso. Porque el día de hoy... Porque le gusta una cámara más con todo. ¿Se vienen cositas, me pregunto yo? Se vienen cositas, pero más allá de cositas. Hoy día en la zona de estrellas se viene una bomba. ¿Qué? ¡No! ¡No! Y quiero que me diga el señor Víctor Chicao si estamos en condiciones de ponerla, la bomba. Aquí. Muy bien. Muy bien. 5 minutos, don Víctor. 5 minutos nos separan de la bomba que vamos a dar el día de hoy. 5 minutos de terror. De terror. Rellenar 5 minutos. Así, mira. Ahí veo a la Anita María que me hace así. Estira, niño, estira. No contáis porque no está la Anita María en el estudio. ¿Y la Anita María? ¿Va a contar que la Vivi? ¿Va a contar que la Vivi se va de TV Más? No. No se va de TV Más. Ah, no se va. No se va de TV Más. Yo pensaba que sí. Oye, no se va de TV Más. ¿El pollo tampoco? Tampoco. No, dicho, vamos a hablar de un hombre el día de hoy. ¿De un hombre? ¿Daniel fue salida de IATVN? ¡Ay, no! Falso también, según varios medios. Algunos medios que hablaron con él y él le dice que es totalmente falso, que sería el buenos días a todos. ¿El mismo? Sí. Ah, mira. ¿De qué se trata entonces esta bomba, mi querido Pablo Candia? Aquí, aparte de esta bomba, que queda ya en cuarzo con 10 minutos, con 10 segundos, y 10 minutos, loca. Tengo un puzzle. ¿Qué? Tengo un puzzle que ustedes van a tener que adivinar y yo voy a dar pista, evidentemente, de qué hombre se trataría, del cual vamos a estar hablando hoy día de Zona de Estrellas. La primera pista que les voy a dar, a ver si se acuerdan cómo le tiré la memoria y la señora de la casa igual,
hablamos de él y vimos una primicia de él en junio de este año. ¡En junio! ¡Ah, yo sé! Los exclusivos en Dale Noticia. Yo sé. Arturo Longton con el ácido hialurónico para engrosar las partes. ¿Qué se lo dijo? Arturo Longton, porque se dio una primicia acá. Yo la vi, que Arturo Longton se está usando ácido hialurónico. Los músculos, para los músculos. Sí, claro. Para algunos otros músculos. No es Arturo Longton, Adriana. Le voy a dar una pista. Ya sé. La primera pista. Ya sé. Gino Costa anima Olmué. No, está empezado. Estuvo a punto, Chávez, mi cachetito ahora. Grande, pero no. Amaro con mis palos. No, muerto, no. Oye, no, ¿le digo algo? ¿Pero cómo? Para que te dejes de reír de mi amigo Gino. Hoy día marcaron 3,9 puntos. ¿Sí? Hace todo este tiempo que no marcaba tanto el matinal de TV. ¿Te puedo decir algo? Altísimo. Pero porque salía poco. Nada más y nada menos que... Gracias a mi amigo Gino. 6 décimas... de tu día. Sí, pues ahí va por los palos llinitos. ¿Te puedo decir algo? Tal cual los tiburones. Sí, Gino pues. Costas olió sangre. Costa. A un cachetito de pillar a tu día. A un cachetito de pillar. No, Costas. No, porque los tiburones andas en las costas. Ya. Lo vi, andaba con su chihuahua, andaba con un salchichita el otro día. También. No, tiene un pastor alemán. Antes el salchichita era del amigo. La Lorena. Una pastora. El salchichita del amigo, ¿no? Sí. No sé, sí. Andaba con un salchichita. Vamos a hablar finalmente del quiebre de Marcianeque con Ignacia Michelson. Es el tema 2 de Adriana News, que va en diciembre. Pista número 1 es la letra A. De Pailita. Ah, súper buena la pista. Súper buena. Ah, pero mira, pero como una cocina. Se le ve el pelo ahí. Es como una cocina en la cocina. Eso es como un aceite de oliva. Yo sé. Es una cafetera. Mira, qué buena pista dio la Paula, porque aquí hay un contexto. Aunque no vean nada, hay un contexto. Porque puede ser una cocina, puede ser un café, un restaurante. No, es que a mí me parece que es una botella de whisky, fíjate lo que te digo. Puede ser un pan. La vieja cura. Es verde. Botellas de whisky, ¿de qué color son? Amigo, yo ya sé de lo que vamos a hablar. ¡Ay, qué hombre! El escándalo de Naya Fácil, que se subió el vestido y mostró... No, ¿en la iglesia? Este es un hombre, Adriano, no es nada, no es Naya, no es no, no puede ser la Daniela. Pero sí, el copiapó hizo un desnudo de Naya Fácil en una iglesia, si está así, está procesado. ¿Y lleva a hacer algo ahí con el aceite de oliva? Exactamente. Oh, ¡otra pista! ¡Otra pista! Ah, perfecto. Fíjense que... Miren, son las cosas de hoy. A ver. En diciembre nosotros dimos a la luz... esta edición. ¿Diste a luz? Dimos a luz, junto. En diciembre. En junio. Yo también di a luz. En junio dimos a luz esta noticia, ¿cierto? Y hoy día la vamos a matar. Vamos a dar la exclusiva también. Ok. Esa otra pista. Ok. Chuta, anda que te andas por la rama soy. Está relacionado directamente con lo que va a pasar hoy día. Otra pista. Otra letra. Dale. Otro rincón. La letra F. Pero, vamos a ver qué sale la letra F. ¡Le gusta! ¡Le gusta el cuadrillé! ¡El clavel! Eso es matinal porque la camisa cuadrillé, media grande, se usa Martín. En las mañanas. ¡El clavel! Sumémoslo a la cafetera y al aceite de oliva hasta la cocina. Podría ser un matinal. Perfecto. Martín Cárcamo. Y socios de la parrilla. Martín. ¿Será Martín Cárcamo? Socios de la parrilla, socios puede ser de la también. Parrilla. ¿Quién? ¿Pero quién? El... ¡Rubino! ¡Zabaleta! ¡Zabaleta! ¡Rubino! ¡Ya! Descartamos el tiro a Martín Cárcamo porque no, ¿eh? Ya. Y de pasada a Sabaleta porque esa camisa le quería chica. ¡Ya sé! Oye. ¡El Guaso Filomeno! Podría ser por la camisa, pero no. También le quería chica porque esa camisa... Dato, esa camisa, reminiscencia... No, dato, es ese, de alguien del Gabo. Y Nacho Román. ¡Ay, amigo! Nacho Román podría ser, sí. Vamos a hablar de que al parecer Fabricio Vasconcelos está soltero. No. Al parecer, de eso pero vamos a hablar. Pero yo los vi juntos hace 2 semanas. Con la Mariela, con las... Mariela Román. Con la Mariela Román. Se enfadaron ayer. Hace 2 semanas. La reina del fitness. ¿Perdón? Sí, ataca. Impactante. Bueno, como era? Unas calugas caminando y después miré la cara sin matar. ¿Cómo era? Prenden con agua. Mariana, cuidado con el pelo. ¿Es vos el acero, no? No, pues. Tú baila nomás. ¿Cuántas veces la ves en el colegio? Danza la variedad.
¡Qué terrible! Hoy también me está invitado el resto de Panela Bailada. ¡Ahí le ponen! ¿Le ponen? Pa' acá. ¡Cállate, bonito! Mira cómo le gustó más para allá. Ya. Sí. Ya. Me retiro, con me, la retiro pista. Me retiro. Indigna. Paso, me retiro, indigna. Indigna. Me confundí. Estás hablando pura mentira, Adriana. Yo te puse desmascarada. Ay, con otra pista más. Otra pista. No, si era una broma. Ese hombre que tú ibas ahí. Como por ahí va Paula, trabaja en las mañanas. Ya sé. Solamente en las mañanas. Espérate, talla S. ¿Es importante eso? No, también las tardes, pero generalmente o lo conocimos más o nos acercamos más a él en las mañanas. Cabada. Talla S. Yo no soy, jamás me pondría esa camisa. Pero la noticia... La noticia de la que hablamos... No, es muerto, yo lo revivo feliz, acabada. La noticia de la que hablamos o donde lo ubicábamos era en la mañana, en la tarde o en la noche. Gonzalo Ramírez. No, en la mañana. Ahí nos encariñamos con él. Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez. Para encariñarse. Yo sé. Ay, no sé. Me gusta el humor de la Paula, porque ocho muertos. Ahora en la mañana, en Vega, le dio increíble. Polito Ramírez. Yo sé. Polito Ramírez. ¿Y sabe por qué? Porque me acuerdo que por ahí, por julio, hablábamos de que le habían cancelado el programa. ¿Se acuerda que tenía un matinal? Ya, voy a dar otra pista. Los voy a ayudar más, pero antes voy a detectar otra letra. Otra. ¿Qué es la letra? Decías. La letra. La letra D. De dedo. D. Mira. Es que. Ay, ya sé, yo conozco esa mano. Esa mano, ¿sabe de quién es? ¿Qué es eso conmigo? Puede ser por la mañana. Mañana, de dólar. ¿Qué es eso, Mauricio, que se come? Es como una carne mongoliana, diría yo. Sí, es como una carne mongoliana. Yo tiré con la carne mongoliana. Un camarón. Digamos. Ah, un camarón. Sí, puede ser. Un camarón marrón así. Como... Ya, la pista que le dije. Es un camarón de río. Hugo dio, habló de una cancelación de Polo Ramírez, ¿cierto? Sí, yo pienso que es Polito, ¿no es Polito? Sí, Despertador. No es Polito, pero sí el tema de que tiene relación es una cancelación. Ah, lo cancelaron. Estaría cancelado. Cristian Sánchez. Carol Dan, porque canceladísimo. Sí, pero no. Cristian Sánchez. Gracias a Dios no es él. Cristian Sánchez. Cristian Sánchez ya está cancelado hace 8 años, está en su casa. No, Cristian no jamás. Mal, jamás no. Así. Vamos así a otra pista. Están cuidando los niños, Cristian Sánchez. C. Tiempo. Vamos a ver qué dice la C. No tiene chepa. No es encorvado, no es encorvado. No, no es chepa. No. Tiene una pequeña jorobilla. No hay ya, otra pista ya, le voy a dar. Sí, pues ya, pues. Le voy a dar esta. La hace muy larga. Que se vea la cara aquí. Si es que se ve ya, el juego se ha hecho perder. Oye, letra E. No me digas que es Neme. No me digas que es Neme. ¿Tiene? No. Cuidado, que se viene, yo la conozco. Le voy a dar. No tiene manzana, Adán. Fracciones de segundo para que lo piensen. Y les voy a dar una alternativa más para que ustedes me digan quién es este personaje que trae Pablo Candia, que es una bomba en la industria de la televisión. A todo esto han pasado 10 minutos. La bomba explotó ya rato. Tranquilo, tranquilo, tiene un retardante perrito. Tú no la veis venir de repente. No la veis venir de repente. ¡Pum! Ya, muy bien. Señoras y señores. Quédese en su puesto. No se mueva, porque puede explotar tómese la bomba. Tómese una cosita. Un quesito de cabeza, una pichanguita, una picoteo verde, un picoteo. De esta manera arranca un nuevo capítulo de nuestro programa. Día martes, sean todos bienvenidos mayonesa. A un nuevo capítulo de Zona. Ok, letra B es la única que nos queda por destapar. ¿Y cuánto queda de tiempo? Explota. Don Víctor, ¿cuánto queda de tiempo? Exactamente dos minutos para que explote la bomba. Ahí le dijo nombre al tiro, Enrique Maluenda. No es Enrique Maluenda. ¿Cuál la primera? No puede comer con Enrique Maluenda. El flaco. No es el flaco. El pollo fuerte. Paula, ¿se te ocurre algo? Paula. De la mañana. Pollo Valdivia. No. Sí. Juan Guillermo Vivado. Ceci. No, Julio César Rodríguez. No, esa camisa le queda chica. El flaco. No le queda esa camisa. No. 1:40. Voy a dar más pistas. Yo esa barbilla la conozco. Luchito Jara. Está en Chile Luchito Jara. Espero que invite su concierto porque me lo ofreció. No, te va a invitar. Iván Zamorano. No es Iván Zamorano. ¿Quién más? Voy a dar una pista. Felipe Arias. Sueño Cárcamo. Soy yo, mi tío. Rubio Natural. El Guaso Isla. Se ha portado para estos días. Pero si el Guaso Isla no trabaja en la tele. No, no,
ya se están yendo muy lejos. Voy a dar una última pista. Este hombre es de Mega. Es de Mega. Es de Mega. Meme, pues. Mega Media. Kaminsky. No es de la Kaminsky. De las mañanas. Es de Mega. Es de Mega. Anunciamos o dimos a luz. A luz. ¡Viñuela! Ay, no, ese de TV Más, ¿verdad? José Miguel Viñuela, me gritan por ahí. No. Lucho Jara, por otro lado. Alguno de los noteros. Ya sé. Simón Rivero. El argentino. ¿Cómo se llama este niño argentino? No, Roberto Cox. No tiene todavía la barba. Ok. Hay que pedirle permiso. Habla como el que hiciste esa nariz respingada que dijo Neme que salía a carretear. Roberto Cox. Ay, qué chiste. ¿Pero el argentino del reality, ¿cómo se llama? 20 segundos más. 24 segundos. Explota la bomba, señoras y señores. ¿Puede mucha ser? Atención, porque esto tiene que ver con la industria. Y así como dimos a conocer que él tenía un nuevo proyecto televisivo, hoy hay noticias y las trae Pablo Ignacio Candia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felizón! ¡Bomba! ¡Feliz año nuevo! ¡Bomba! Ya. Tiene que ser una noticia realmente relevante. Hablé con él. Porque si no, no estarías acá. Exactamente. Tú te quedas con todas las papas y vienes aquí a lucirte y a marcar 1,300 puntos de rating. Todos porque si la noticia la es muerta, ahí está Marito haciendo Nostramarius. Si la noticia es muerta, claro. Adriana News, tengo hoy día, comadre, una papa. ¡Lúcete! Ahí estamos enterrados en 200. Sí. Y así, pues, ¿ah? Pero no, esto tiene que ser una verdadera bomba porque aquí estás con la mejor ánimo de tus caras. De hoy. Muy bien. Tu ánimo, tu energía. Oye, vamos a descubrir, porque del hombre que estamos hablando el día de hoy es nada más y nada menos que Rodrigo Sepúlveda. ¡Oh! No, te lo sé. Jamás lo hubiese imaginado. Esta no me la va a ceder nada. No te la va a ceder. Dijiste que hablaste con él. Hablé con él. Dijiste que hablaste con gente inherente al equipo. Hablé con el director de este proyecto. Muy bien. Vamos a contextualizar. ¿Se acuerda que en junio, a mediados de junio, dimos una exclusiva de que él estaba trabajando en un nuevo proyecto y que estaba grabando el piloto de su primer ley? Sí, ¿se acuerda? ¿Y cómo se llamaba? Te lo cedo. Creatividad a nivel Dios. Y que el logo era igual que el logo de la Junta, ¿te acuerdas? Sí. Igual. Oye, espérate, que recuerda que no era el único proyecto. Uno llegó a grabar un piloto, pero tenía tres en la mesa de Mega para hacer carpeta. Ahí está. Este se grabó, estuvo de mitad a Naya Fassi. ¿Se acuerdan de las imágenes que también las mostramos? Sí, Pamela Díaz estaba. Repelink, como dice Raquel. Repelink estaba Pamela Díaz y Naya Fassi, ¿se acuerdan? Sí. Ellas hicieron una historia, las mostraron, vimos la escenografía, vimos la dinámica un poco de lo que se iba a tratar este programa. Perfecto, esto fue en junio. El 9 de julio se graba este piloto, efectivamente. Y este piloto debería haber estado viendo la luz en septiembre, octubre. En agosto. Agosto, septiembre. Estamos en octubre y este piloto aún no se ve nada. No pasó agosto. No se ve nada. No pasó agosto. ¿Y sabes lo que me dicen? Una fuente muy cercana del interior de este equipo. A ver. Es que este proyecto... El programa, el estelar, el late. Estas son las imágenes, mira, ¿se acuerdan? Para que empecé a recordar. Claro. Ahí estaba el equipo completo, con el cepo, la camisa que usa todos los días. Está feliz. Oye, el presupuesto, que envidia el presupuesto Mega. ¿Cierto? O sea, mira la sonografía bonita. Sí. Una casa. Para ser un piloto. Era Repelink, como el departamento. Era como el de Repelink, mira Repelink ahí. Es que era el departamento, era el departamento de cepo y ahí recibía la gente. Claro, pero tú cachai que en el fondo sí. Originalidad de ellos. Ya, pero es para probar un piloto, vos, viejo. Sí, pues. Además, sí, pues. Exacto. Igual ¿qué pasa con tengo esto entendido casi... que era de una teleserie. Ay, ¿qué pasa con esto casi cuatro meses después, Mario? Me dicen desde el equipo, desde el mismo equipo, no voy a decir de qué sector. Ahora, Pablo, perdón que te interrumpa, ¿cómo nace esto? Tú dijiste ya, desde julio hasta ahora han pasado un par de meses, este programa ya debería haber visto la luz y te pusiste a averiguar. Te llegó el dato de que algo estaba pasando. O sea, pasando a mí me da el dato de que estaría, te voy a decir, en el estado en el que está. Okay. Pero obviamente uno empieza a reportear y efectivamente con las distintas fuentes te corrobora lo que te dice la fuente principal. Sí, realmente. Obvio. Entonces, ¿en qué estado? ¿Qué está pasando? Quizás no está pasando ahora con este programa de Rodrigo Sepúlveda. Finalmente, el estado actual de este programa es que estaría totalmente congelado.
congelado y sin fecha de dar a luz. Mira que está de como la no te creo. No. Ah, me gustó. La pelvis cuando ahí. Cuando digas a parar, tú te tienes que parar. Si te mueves para la vieja, para la vieja. Te tendrás que retirar. Solo puedo decir en cualquier momento. La última, la última. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Oye, aquí mira, está hablando con Meme, por no, Grindr. Pero que mira, me... ay, el hermano, mira, juntémonos hoy día. Oh, mira la última caluga que me salió. Oh. No, pues, así no vaya a dejarme. Pero no soy rubio, no soy rubio. Ay, mire, estos son los mensajes que se envía con Meme. Ahí está. Mira. Ya, increíble. Ya, me dicen directamente del equipo interno de este programa Te lo cedo de Rodrigo Sepúlveda que el proyecto estaría congelado. Menos mal que no. Que no hay fecha de emisión, no hay fecha de grabación de un capítulo número uno. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué? Porque pasó. Entonces me dicen que, lamentablemente, todas estas polémicas en las que se ha visto envuelto Rodrigo Sepúlveda con los comentarios... ¿Polémicas? Sí, pues polémicas con respecto al gobierno, que se fue en contra en un momento con Boric. Le habrían traído dolores de cabeza con respecto a los ejecutivos. Por ejemplo, este titular. A ver. Y este titular específicamente fue el que fue como la gota que rebalsó el vaso. Wow. Habría sido lo que más le molestó a los ejecutivos de Mega y decidieron finalmente congelar. Porque dice... Esto fue el 4 de octubre, hace muy poquito. Rodrigo Sepúlveda encabeza lo más denunciado en el Consejo Nacional de Televisión en septiembre. Tuvo el 64% de los reclamos. ¿Esto qué quiere decir, Mario? ¿Qué quiere decir? Que, tengo aquí el número, que de 788 reclamos que hacen en septiembre, 508 fueron dedicados a Rodrigo Sepúlveda y todo por un comentario que él tira con respecto al 11 de septiembre, cuando él, la gente lo entendió así quizá, toma como, lleva como para segundo plano el tema de los detenidos desaparecidos y se enfoca más un poco en las muertes que ocurrieron ese entonces. Por Portonazo. Hubo tres muertes. No, puntualmente, claro. Para que la gente lo tenga claro, el presidente estaba en medio de un acto público en conmemoración del 11 de septiembre y los fallecidos en la dictadura en Chile. Ajá. Y él señala que le parece bien que el presidente esté ahí, pero le parece más importante que el presidente se refiera a la muerte de tres compatriotas producto de distintos portonazos. Que le parece que es más relevante aquello que la conmemoración en la que estaba presente el presidente en ese minuto. Ah, okay. Y eso, para muchas personas, fue entendido como un llamado al negacionismo, que además era parte de otros tweets y mensajes que algunos personeros políticos habían hecho durante su vida. Pero estamos en una situación, vivimos en la era de la cancelación. Con que basta que a uno no le guste algo, o que lo entienda a su manera, o que lo lleve a su partido, para que se generen historias como estas. Y luego tiene que el propio Rodrigo Sepúlveda, las tres o cuatro veces que ha tenido algún, vamos a decir, un malentendido, tiene que salir pidiendo disculpas o aclarando la situación. Tenemos las disculpas o más bien las aclaraciones que hace el mismo respecto día, de hecho, a esa declaración. Ah, qué buena. El mismo 11 de septiembre. De septiembre, donde a través de sus redes sociales explica lo siguiente, ¿no es así? Sí, sí. Vamos a verlo, compartimos con ustedes. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que yo estaba haciendo el noticiero en la mañana, ¿sí? Me voy a La Moneda, donde habla el presidente Boric. El presidente Boric da un discurso respecto a los 49 años de recuerdo de 1973. ¿Ok? Él da su discurso, termina su discurso, yo hago un pequeño resumen de lo que él dice, de las principales frases, y después el noticiero continúa. Y continúan y se van a la movilización de la reina hacia Edimburgo. Termina eso, porque también es noticia, aunque si ustedes no se dan cuenta, yo no participo dentro de eso porque tengo mucha distancia con la monarquía en términos de la cantidad de dinero que ellos tienen, considerando las necesidades que tienen siempre los pueblos. Por tanto, no participo tanto en eso. Y eso es una decisión personal, ¿ok? Porque siento que los castillos, la majestuosidad, todo el dinero, me parece muy,
muy innecesario. Entonces yo no participo dentro de esas secciones, pues lo establecí así y me salgo. Cuando termina eso, voy y hablo respecto a lo que dijo el presidente Boric. Y a mí lo que me faltó, y este es mi punto, este es mi núcleo, esta es mi médula, esto es mi fondo. Yo le pido al presidente Boric, en el escenario, en mi estudio, que él tendría que haberse referido, más allá de que el foco era otro, y lo digo, el foco entendiendo que era la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, entendiendo ese foco. Pero cuando a ti como presidente, como autoridad, se te mueren porque asesinan a 3 personas, uno tiene que hacer una mención. Yo no concibo eso de dejar pasar noticias que son tan relevantes. Entonces mi llamado fue que el presidente se tiene que hacer presente públicamente respecto a lo que había sucedido. Porque acá no se puede seguir aceptando muertes y muertes y muertes de personas permanentemente por encerronas y como que si no pasara nada, como que si todo fuese normal. Aquí ustedes, yo, mucha gente no puede pasear tranquilamente porque en cualquier momento nos agarran, nos pegan un balazo por que nos quitan el celular o porque nos sacan el auto. Ahora, compañeros, más allá de que las declaraciones son polémicas, ¿podrían por este motivo bajarle un programa a Rodrigo Sepúlveda, un hombre que está súper bien evaluado en términos generales en Mega y donde se le está tratando de potenciar hace un tiempo? Pero según lo que yo entiendo, por lo menos lo que ha dicho Pablo hoy día, el programa está congelado o está cancelado. No, a mí me dicen que está congelado, pero está no congelado, tiene fecha ni siquiera de estreno. Me parece pertinente igual y me parece una buena medida desde parte de Mega que esperar un tiempo. Pero esperar que... ¿Cuántos meses vas a esperar? ¿Pero por qué hablas de meses? Pues no necesariamente tiene que ser tanto tiempo. O sea, tiempo. Han pasado 4 meses ya más o menos desde que lo grabaron. Es que ya está. Pero esto estaba pronosticado que se estrenara después de Fiestas Patrias. Sí. Esto ocurre el 11 de septiembre. Sí, septiembre. Por lo tanto... Octubre, ya casi noviembre, 2 meses, punto, una cosa y otra. Bueno, es que no, yo a lo que me refiero es, de verdad, yo creo que todos los canales están, eso sí, con pies de plomo. O sea, en el sentido de que hay ciertos temas y lo que antes pedíamos a muchos rostros es que precisamente tuvieran opinión, que fueran opinantes, que se mojaran el potito, esa frase tan chilena para algunas cosas. Sí, pero hay ahora temas, ¿sabes lo que pasa? Es que el 11 de septiembre es una fecha tan relevante, realmente, una división histórica. Entonces, yo creo que sí puede tener opinión, sí el presidente se tiene que fijar en la contingencia y todo, pero el 11 de septiembre para mucha gente es un tema intocable. Y lo entiendo. Ahora, entonces, claro, y creo, claro, que y yo creo que ahí se equivocó un poco tratando de ser también una suerte de Julito César, que ya tenemos el LED que se llama Que te lo ceo, muy parecido al Pero con respeto. Claro. Y una misma, claro, pero en el fondo probablemente Julio César sea un poco más cuidadoso. Y yo tengo info de lo que pasó. Ajá. Y te quiero dar el pase a eso, pero antes, para cerrar con esto, la misma fuente que es dentro del equipo me dice que cuando ella pregunta, cuando esta persona pregunta qué va a pasar con el piloto, cuándo va a salir el aire, si lo van a grabar de nuevo, y no le responden nada. O sea, está la conversación previa, cómo está, y cómo te ha ido, cómo está la mañana, la semana. Oye, ¿qué va a pasar con el piloto? Dejan de hablar. Es que es algo raro porque Ahora, vamos contigo, Paula. Yo hablé con Rodrigo Sepúlveda hoy día en la mañana, le pregunté si efectivamente estaba congelado el programa, y él me dice, habla con Ricardo Durán, que es el director del programa, pero el estudio que le hicieron a este piloto salió increíble, salió espectacular. Y Ricardo me dice, hola Pablo, la verdad es que no tengo mucho que decir al respecto, solo que el programa salió muy bien evaluado. Les gustó lo ejecutivo y están esperando el mejor momento para salir al aire. Con respecto a esta información, yo sé que tú, Paula, tienes información que se contradice un poco lo que dice Rodrigo, que es lo que dice el director, ¿no? Claro, lo que pasa es que debe ser una encuesta que hicieron ellos, probablemente. Ahora yo no puedo creer que no quiera la reina Isabel. ¿Qué era Neme? Claro, tengo una lejanía. O sea, que Neme se sabe la vida, pasión y obra de la reina Isabel y me encanta. Oye, bueno, a mí me dicen todo lo contrario, po. Me dicen fuentes desde Mega que lejos de todo este 64% de denuncias, digamos, del Consejo Nacional, tiene mucha estima del ejecutivo máximo dueño del canal, que es Heller. Entonces, en ese sentido, eso pasó colado. No importa, es un traspié, da lo mismo, sepú, dale nomás, no importa. Pero lo que me comentan es que este piloto no vio la luz simple y llanamente por fome. Por fome. No le gustó. Fome, poco novedoso, palabras textuales, lo puedo leer. Es que no tengo corazón, pero lo voy a leer.
malo, poco novedoso y fome. Pero entonces hay un equipo que está trabajando. Que la calidad del contenido no tenía ninguna novedad. Claro. ¿Te acordás que iba a tener concursos, magazines, no sé qué? No sé, y al Parcel y la Laia fácil lo salvó. Sí, eres Mega. Eres el canal que en aquel momento y todavía sigue siendo el que más réditos le está sacando a su programación y sus programas. En un momento dado, si tienes tres proyectos sobre la mesa, grabas un piloto con uno, que obviamente es un piloto, si es para evolucionar. Aunque, repito, acuérdate también que nosotros consultamos en aquel momento y estaban emocionados. Nos dijeron que era un piloto emitible. Sí, pues. O sea, que al día siguiente se podía meter la cinta y ya está. Y tal. Entonces ahora vienen con otra historia. Esto puede hacer y puede generar un enfriamiento de Sepúlveda como profesional que no le viene bien ni a él ni al canal. Ahora entonces, es un incluso este piloto fue pagado. Sí, pues, se les pagó. A ver, va a ir Pamela Díaz ahí. A mí en un momento me dio la impresión de que lo estaban como forzando un poco para meterlo en cualquier formato y hacer como el nuevo J.C. Rodríguez de Mega. Sí, yo también siento lo mismo. Y él no tiene la misma chispa que tiene Julio César. Le falta calle. Ay, si un César Latero no decir le falta calle, la gente me entenderá en la casa. Sí. Pero es distinto. Él es más empaquetado. Él es más lector de noticias. Él está más encasillado en eso. Julio César tiene calle, tiene cancha. Oye, pero escucharon a Mario de Lasco, su talla. ¿Cómo le dicen? Muy bueno. ¿Le dicen el Venecia? ¿Por qué? Porque le falta calle. Oh. Es como la talla que tiró el Manu en la pauta. Buena, la talla buena, el Manu. No, así estuvo buena. Yo comparto su humor. Deja de compartir cosas conmigo hoy que me tienen negro, ¿eh? Ya tengo. Rubio, ¿en qué minuto usted sarta de traidores de tener a Rodrigo Sepúlveda como el mejor del planeta? ¿Cierto que sí? Ahora sucede que es el peor animador de la televisión. No haya dicho solo que le falta yo calle. Yo quiero decir el Venecia. Igual como he dicho durante todo este tiempo, Rodrigo Sepúlveda es un seco. No le falta calle, tiene más calle que cualquiera de nosotros. Pero si no le faltara calle, no se hubiese tirado la del 11 de septiembre, bo. Ahí se nota que le falta calle, pollo. Oye, Adriana, todos nos hemos mandado carrilazos en la obra. Pero no puede tener fechas y fechas. Y hay que tener valor para un día. A lo mejor lo hizo con su cosa. Ustedes, títeres de Julito César. Ay, perdón. Ustedes, títeres de Julito César. Y tú, además de Pamela Díaz. Bien. Y de Julito César se ha mandado mucho con la pantalla. Nómbrame uno, yo no recuerdo ninguno. Julito, ¿te acuerdas una vez que estaba hablando de...? No, no me acuerdo, ¿viste? Justo no. De la detención de Pablo Chile, si no me equivoco. No, mi Pablo. En medio de la pandemia, porque había hecho un concierto. Fue castigado, por eso. Fue muy castigado porque él, de alguna manera, defendió el hecho de que se haya montado un concierto para personas que efectivamente no tienen acceso. Pero ahí había un bien superior que tenía que ver la salud de todos los chilenos. Claro. Y él finalmente tuvo que salir a aclarar también sus dichos. Claro, pero eso que no era un llamado. Eso no a que la gente se fuera a contagiar. Eso no se compara. Ahí tenía el ejemplo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué se le perdona a Julio? Me pasa con Rodrigo, que siento que él tiene la necesidad de opinar de todo. Y ahí es donde está el riesgo de cometer errores. Porque ¿por qué todo tiene que tener una opinión? Yo en la mañana lo veo a veces y como que me llega a aburrir. ¿Por qué todas las bajadas tienen que tener una opinión? Entonces, a veces peca por eso mismo. Claro. Que a veces mejor guardar mejor silencio. Mejor decir, de ese tema la verdad no te sé tanto. O no decir nada, no hacer nada. Pero ojo, es igual. Claro, puede ser un exceso, pero ojo que la diferencia y que lo ha hecho clave y el ganador hasta el día de hoy de la mañana, el fin de semana, es que es un lector de noticias opinando. Esa es la diferencia de Evo sobre otros conductores. ¿Dices tú? A mi modo de ver, no va a cambiar nuestra opinión sobre el gran Rodrigo Sepúlveda, con el cual compartí un par de ensayos en la transmisión. Imagínate el honor que tuve. Le deseo lo mejor y cada cosa que aparezca. Ojalá de la luz en su programa, carrera. Me parece que podría ser un avance en su carrera. Y si es que hay cualquier información, la vamos a tener aquí. Fuerte el aplauso para el doctor Amor Pablo Ignacio Candia, que hoy nos trajo esta de estrellas. Pero esto nos va a hacer.